El gobierno no debería atender esta situación, el gobierno no debería estar apoyando a los sectores de la población que en estas circunstancias tienen que salir a comprar agua embotellada, por ejemplo. Nosotros razonamos que primero teníamos que tener el mayor tiempo posible un suministro normal, y estamos dispuestos a estudiar ese tema y a resolverlo rápidamente, y lo estamos planteando. Lo estamos planteando. No entendía a qué se refiere con eso, a ver. No. Primero tenemos que tener agua, luego ver si tenemos alguna posibilidad de exonerar a la gente o de ayudarla a la gente. Yo creo que tendríamos que ir más por el lado de ayudar. Tengan en cuenta que exonerar al área metropolitana de agua implica seguramente la mitad de la facturación de OCE durante ese tiempo. O sea, y nosotros estamos gastando duro en este momento. Estamos haciendo obras de emergencia en esos lugares que dejamos para después de hablar, que capaz que ni nos da el tiempo de hablar, pero en Nueva Alvesia estamos haciendo una tubería de 7 kilómetros, eso es más de $1 millón. Estamos trabajando en forma extra en cantidad de lugares, gastando también, arrendando generadores, bombando en todas las lagunas posibles. Estamos abiertos. Usted dice exonerar a la población del área metropolitana del pago del servicio implicaría sacrificar la mitad de la facturación de OCE. Sí. Entiendo, es significativo, pero estamos en una crisis. Hemos pasado por la pandemia, en la pandemia se tomaron medidas especiales, la pandemia obligó a que el Estado se pusiera. Da la impresión de que acá también, eventualmente, se requiere algo parecido, ¿no? Para OCE, pero supera lo que OCE puede definir.